se vaya antes de cantar el himno nacional. En ese momento tomaremos una gran foto histórica. Escuchemos a Pepe Goldenberg. Gracias. Compañeros, compañeros, ciudadanos todos, este es un día de fiesta. Estamos aquí reunidos con un solo objetivo, claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Todo eso constituye un patrimonio común y por ello estamos aquí, ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones sociales, militantes de partidos, integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiación política, que deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos. Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos: el derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras preocupaciones y aspiraciones. Somos parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia. Como país, fuimos capaces de edificar una germinal democracia. Dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones auténticas, de poderes constitucionales que funcionaban como apéndices del Ejecutivo, de medios de comunicación mayoritariamente oficialistas para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a elecciones libres, disputadas y creíbles, a congresos plurales, gobiernos de diferente orientación, pesos y contrapesos en el entramado estatal y, sin duda, una espiral virtuosa que amplió el ejercicio de las libertades. Y para que ello fuera posible, se requirieron movilizaciones, luchas, denuncias, acuerdos, muchos acuerdos, y sobre todo conformar normas e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a la diversidad de fuerzas políticas que modelan al país. Ocho reformas electorales se llevaron a cabo entre 1988 y 2014, y los resultados están a la vista. Fue necesario edificar autoridades electorales autónomas, tribunales capaces de desahogar la aguda conflictividad, construir condiciones equitativas de la competencia, puertas de entrada y salida para las distintas corrientes políticas que cristalizaron en partidos, y de manera paulatina pero sistemática nos acostumbramos a la diversidad, a las contiendas competidas, a la alternancia en los ejecutivos, a los congresos plurales y a los mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo que los mismos reclamaban. Quiero llamar su atención sobre un solo hecho: la alternancia constitucional y pacífica, subrayo, pacífica, del poder presidencial ocurrió por primera vez en México gracias a ese proceso democratizador. En casi 200 años de vida independiente, nuestro país nunca lo había logrado. Esa democracia se construyó con los trabajos de millones, de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, cuyo edificio culminante fue el Instituto Nacional Electoral. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
electoral. La titularidad del Poder Ejecutivo ha cambiado y lo ha conquistado a veces el Partido A, el Partido B, el Partido C. El Poder Legislativo ha recogido los cambios en las preferencias políticas de millones de mexicanos. Las minorías de ayer son las mayorías de hoy. Y en todo el país ese proceso se repite y se ha naturalizado a lo largo de casi 3 décadas. No llegamos a una estación final, tampoco a un paraíso, apenas a una germinal democracia, pero que nos ha permitido asentar la pluralidad política, bueno, te los pongo entonces, y que la misma pueda coexistir y competir de manera pacífica. El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno. Vida política en un formato democrático. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado, porque lo construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema democrático. México no puede destruir las destrezas profesionales, los conocimientos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los servicios civiles de carrera. México no puede centralizar todos los procesos electorales en 2 instituciones descomunales, no solo porque somos, según la Constitución, una república federal, sino porque ni el INE ni un solo tribunal podrían con eficiencia lo que hoy encuentra causa y solución en 32 entidades soberanas. Otra vez intento ilustrar lo que digo con evidencias. Desde la última reforma electoral en 2014, se han disputado en los estados y la Ciudad de México 55.336 cargos de elección popular, entre ellos 55 gubernaturas, 93 legislaturas y 5.932 ayuntamientos. Tan solo el año pasado, los institutos estatales registraron 274 candidatos locales. Con tales números, les pregunto, ¿es deseable y posible concentrar, centralizar y administrar ese universo político en una sola institución? Por eso, México no puede deshacerse sin contemplaciones del entramado federalista en materia electoral, sin perder en eficacia y confianza, tampoco de los tribunales en materia electoral, porque siguen siendo necesarios para desahogar el permanente litigio que acompaña nuestras elecciones. México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea. Hay importantes lecciones en el pasado. Las reformas que fueron fruto de voluntades colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo. México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución
porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable, cuyas credenciales se han convertido de facto en la cédula de identidad ciudadana. México viviría conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país. Quienes estamos hoy aquí, ciudadanos, todos en el ejercicio de nuestros derechos, sabemos, porque lo vivimos, que nuestro país late en diferentes formas de pensar, distintos intereses y cuerpos valorativos, diversas plataformas políticas e ideológicas, y que solo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones. Por el contrario, nosotros valoramos esa diversidad porque creemos que en ella radica parte de la riqueza de nuestra nación. Y por eso estamos obligados, sí, obligados a garantizar su expresión, coexistencia y competencia civilizada. Y es en ese horizonte en el cual elecciones auténticas, libres, equilibradas, resultan insustituibles. Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado. Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato. Padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los votos, resultados preliminares la misma noche de la elección. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios, sí, a todos sin exclusiones y excepciones, los que conforman las cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada, la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo. El día de hoy refrendamos nuestro profundo compromiso con la democracia y con ello defendemos un sistema electoral que nos cobija a todos y que permite la coexistencia de la diversidad y la sustitución de los gobiernos por vías pacíficas y participativas. Ese es el México que queremos, un México para todos, un México cuya diversidad cuente con un formato para su convivencia y competencia. Por ello decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, no, sí a la democracia, sí, sí a un México democrático, sí. Gracias. Yo defiendo al INE. 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 Mire, compañeros, algo muy importante, porque esta fue un momento estelar de la batalla, pero la batalla por la democracia y defensa del INE no ha terminado. Nos vamos a llevar tres tareas fundamentales, porque esto, ahora sí que la lucha sigue. Tres tareas fundamentales. Una de difusión, que todos pongan en sus casas, en sus carros, en todos lados, el INE no se toca, yo apoyo al INE, que se vea el apoyo ciudadano en cada rincón del país al Instituto Nacional Electoral.
primera entonces. El INE no se toca. El INE no se toca. Mantas, pintas por todos lados que pintemos de rosa este país. Segunda tarea, organización. Hoy marcharon en más de 50 ciudades. Aquí en la Ciudad de México fuimos más de 200,000. En todo el país fuimos más de 1,000,000. Entonces tenemos que organizarnos, que se conformen comités de defensa del INE con varias condiciones, que sean abiertos, que sean plurales, que sean incluyentes. Nosotros decimos, incluso si militas en Morena, si estás en el gobierno, eres bienvenido. Todos defendemos nuestra democracia porque también estamos defendiendo tus votos, ¿no? Y porque además, ante los insultos, contestamos con civilidad. Esta fue una marcha pacífica de saldo blanco. Tres muy importantes. Por eso tenemos que estar pendientes cuando citen a la Cámara de Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos de Grupo Reforma, a esta transmisión especial con motivo de la marcha por la democracia que se registra no solo en la Ciudad de México, sino en al menos 50 ciudades del país, de acuerdo con los organizadores de esta movilización. Escuchaban ustedes el mensaje hace unos momentos de José Woldenberg, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, quien hace una defensa del órgano electoral. Escuchaban después un primer balance de esta movilización que se registra este día en la Ciudad de México, en el que, de acuerdo con los organizadores, se habrían movilizado cerca de 200,000 personas, 1,000,000 de personas en al menos 50 ciudades del país. Usted puede seguir la transmisión a detalle en nuestras plataformas de noticias, www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.com.mx. Lo que usted ve en pantalla es el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde esta mañana miles de personas salieron e hicieron lo que denominan un día de fiesta en defensa del Instituto Nacional Electoral. Escuchamos y vimos el mensaje de José Woldenberg, el primer presidente del Instituto Federal Electoral, el único orador de esta movilización, quien hace una defensa no solo del Instituto Nacional Electoral, sino de los órganos electorales en todo el país. Pero no solo la defensa de la autoridad electoral como órgano encargado de dirimir los conflictos electorales, lo mismo que el Tribunal Electoral, sino la defensa de la diversidad. Dice José Woldenberg que la movilización del día de hoy fue en defensa del pluralismo, de la diversidad. Hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios, sin exclusiones, que están representados en la Cámara del Congreso local, a defender el sistema electoral que cobija a toda la ciudadanía y que permite la resistencia de la diversidad y una sustitución de gobiernos de manera pacífica. Dice, y de esta manera rubricó su mensaje José Woldenberg, decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, un sí a la democracia, sí a un México democrático. Posteriormente se hizo un llamado a que en todas las ciudades se haga una defensa abierta al Instituto Nacional Electoral con pintas, con mensajes, con el llamado de que al INE no se le toca. Además plantearon la necesidad de que haya una organización en las diferentes ciudades del país para irle dando forma a este movimiento expresado el día de hoy y histórico por donde se le vea.
Es por eso que tendremos en esta transmisión enlaces con algunos de nuestros compañeros que formaron parte de esta cobertura. Estaremos dando cuenta de lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México, pero también haremos un recorrido en las diferentes ciudades. Por eso saludo a mi compañera reportera especializada en política, Claudia Guerrero. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco, a ti y a la auditoria de Grupo Reforma. Efectivamente, como bien lo comentas, esta movilización no solamente se llevó a cabo en la Ciudad de México y en las principales ciudades del país, sino en muchos municipios del país. Incluso hay estados en donde en más de una ciudad los ciudadanos salieron a las calles para rechazar abiertamente la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana, en el caso de los estados, se dio lectura a un manifiesto común que básicamente abarca tres temas. Primero, una alerta sobre los riesgos que representa la reforma. Se habla del riesgo de que el INE pueda perder su autonomía y con ello su eficacia, que constituye el piso básico de la democracia nacional. Se desfigura su carácter autónomo, de acuerdo con lo denunciado por quienes están manifestando hoy en las calles. Y de aprobarse esta reforma, alertan, se cerrarían al poder. En los estados, los ciudadanos también aprovecharon para responder a las descalificaciones y señalamientos que se han lanzado durante toda esta semana desde Palacio Nacional en voz del presidente. Los ciudadanos advierten que, aunque la reforma todavía está en proceso de discusión, ellos ya son objeto de agresiones solamente por defender al INE. Y aseguran que ellos no son enemigos de nadie, que solamente están ejerciendo su libertad y los derechos que han conquistado. Un tercer mensaje que contiene este manifiesto, dado a conocer en las marchas que se llevan a cabo en el periodo de la República, establece más bien una exigencia a los grupos parlamentarios y a los partidos políticos. Es un llamado a que eviten vender su voto, a que eviten la coacción y que no apoyen estos cambios constitucionales que están impulsados desde el Palacio Nacional. Dicen a los legisladores, les recomendamos no aceptar ni la compra ni la coacción de su voto. Tienen la posibilidad de recuperar nuestra confianza, de volver a representarnos y de votar atendiendo a nuestro mandato. Este mensaje es importante después de lo que el país vivió en la reforma para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el año 2028, en donde la alianza opositora se fracturó, ya que el Partido Revolucionario Institucional decidió pactar con Morena para sacar adelante los cambios constitucionales. De ahí la importancia de ese mensaje que se hace a los partidos políticos, a las legisladoras y a los legisladores, para que pongan atención y escuchen, dicen los ciudadanos, la exigencia. No es el momento ni la forma de modificar el marco jurídico electoral ni la representación política. En este llamado, los ciudadanos dejan claro que no se trata de colores ni de ideologías, sino de unirse en torno a una institución que representa los cimientos del sistema democrático que opera actualmente en México. De acuerdo con los datos de los propios organizadores, estas movilizaciones se llevaron a cabo en más de 50 ciudades del país y aseguran que también la gente participó en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá y algunas ciudades del continente europeo. Lo que hemos podido observar esta mañana es que no solo hemos visto a ciudadanos marchando sobre Paseo de la Reforma, sino también sobre las principales avenidas y concentrándose en las principales plazas de varios estados del país. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Veracruz, pudimos ver a ciudadanos en el puerto, en Córdoba, en Tuxpan y en Jalapa, la capital. Vimos a ciudadanos marchar con pancartas en Durango, Tampico, Cancún, en Morelia, Michoacán, El Saltillo y Torreón, en Coahuila, en La Laguna, en Celaya y León, en el estado de Guanajuato, Oaxaca, Hermosillo, Chihuahua, desde luego Monterrey, Culiacán y Mazatlán, en el estado de Sinaloa, Querétaro, Puebla y Tehuacán, Tepic y Zacatecas, entre otros lugares. Llama la atención que en muchos casos se trata de
ciudades y de estados que son actualmente gobernados por Morena y donde, a pesar de eso, la gente sale a las calles a expresar. Así es, sin duda, las imágenes que vemos, Claudia, que acompañan este relato que haces tú y este recuento de lo que se dio en todo el país, pues muestran lo que se vivió, al menos aquí en la Ciudad de México, del Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución. Los reportes que se daban era que mientras la vanguardia ya estaba en el Monumento de la Revolución, la retaguardia todavía no salía del Ángel de la Independencia, lo cual nos habla de la magnitud de la movilización registrada el día de hoy. Y como bien tú haces en este recuento de este pronunciamiento que se ha estado dando, destacarlo, que se ha estado dando y leyendo en las diferentes plazas donde se convocaron a ciudadanos o donde ciudadanos de manera organizada llegaron y se plantearon, es una exigencia a los partidos políticos. Sin duda lo que vimos el día de hoy fue una respuesta de ciudadanos organizados que por su propia voluntad salen a las calles. Vimos, Claudia, y de acuerdo a los relatos que se tienen hasta el momento por ahí, la presencia de algunas figuras políticas, pero me parece que por lo que alcanzamos a ver y a distinguir, el momento, el día de hoy, fue de los ciudadanos y sin duda este planteamiento y este posicionamiento que, del cual nos refieres ahora, dan muestra de que fue hoy el día de los ciudadanos y le pasan ahora el balón a los partidos políticos para saber cuál será su postura respecto a esta reforma electoral. Efectivamente, los ciudadanos primero le dejaron en claro al presidente que les parece injusto ser objeto de ataques y defensas por una posición distinta a la de la Cuarta Transformación. Segundo, dejaron muy en claro cuáles son los focos rojos que les preocupan sobre el contenido de la reforma que actualmente se discute y que, de acuerdo con el secretario de Gobernación, ya se negocia en el Congreso, en mesas donde participan legisladores del PRI e incluso se ha hablado de legisladores panistas. Pero lo más simbólico que se ha visto este día es el mensaje que dan los ciudadanos a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios representados en el Congreso Federal, para que no cedan y no le den a Morena y a sus aliados los votos suficientes para reformar la Carta Magna. Este es el mensaje, digamos, más fuerte, porque la iniciativa ya está sobre la mesa, la negociación está en marcha y lo único que queda es procesarla y votarla. Y ahí es donde los ciudadanos están dirigiendo su exhorto, su llamado a que los partidos políticos piensen en función de preservar un sistema electoral y no en lo que dicen, en lo que ellos llaman atentar contra lo que es un instituto que es la base de la democracia. Y un poco también por el centro del llamado que hizo José Woldenberg, el expresidente del IFE, subrayando la importancia de que cualquier reforma electoral sea construida desde la colectividad y no con base en la visión única o unilateral, en este caso, del presidente de la República. Así es, recordar, Claudia, algunos de los elementos que contiene esta iniciativa y que desde luego fueron expresados hace un momento por José Woldenberg y desde luego por todos los ciudadanos que salieron a marchar. Contempla la iniciativa presentada en abril por el presidente López Obrador y que hoy en día se discute y se está analizando en la Cámara de Diputados. Contempla, entre otras cosas, justamente la reconformación del Instituto Nacional Electoral en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ese es el primer cambio. La desaparición justamente de los órganos electorales locales, la desaparición de los tribunales locales que también se reconformarían en un tribunal federal y la elección, sin duda, de manera directa de los próximos consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral mediante un esquema que justamente se ha referido beneficiaría sin duda al Ejecutivo porque probablemente a partir del planteamiento en el que también participan los otros poderes, sin embargo, seguramente las figuras que se presenten tendrán alguna cercanía o al menos así se ha interpretado por parte de la oposición al Ejecutivo y con esto pues obviamente habría un beneficio. Si no estoy mal, Claudia, son algunos de los elementos, desde luego entre otros muchos más como la elección también, la eliminación de legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, entre otros elementos, pero sin duda hoy en día hacia donde apuntan el foco de los ciudadanos es hacia la defensa específica del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, desde el punto de vista de Woldenberg, o por lo menos el pronunciamiento que hizo esta tarde en el Monumento a la Revolución, pone énfasis en temas puntuales. Por ejemplo,
Dice, México no puede destruir los conocimientos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los servicios civiles de carrera. Existe este temor de que una transformación como la que está proponiendo el gobierno federal eche por tierra toda la preparación de los funcionarios que han estado construyendo en la institución. Y otra preocupación central es la desaparición de los OPLES o de los órganos electorales de los estados y la concentración de la organización de todos los procesos en manos de un nuevo instituto. Goldenberg lo que ha señalado es que México no puede centralizar estos procesos electorales porque son básicamente, es un manejo descomunal de información y de personal que realmente no podría quedar centralizado y contar con la eficiencia que se necesita, ¿no? Yo las cifras simplemente de lo que ha estado en juego en procesos electorales recientes y advierte que por eso México no puede deshacerse sin contemplaciones del entramado federalista en materia electoral, sin perder la eficacia y sin perder la confianza. Otro tema que también preocupa es la desaparición de los tribunales en materia electoral, porque siguen siendo importantes para desahogar los litigios. Ese sería otro riesgo en caso de centralización. E insiste en que México no merece una reforma constitucional impulsada por una sola voluntad, e incluso habla que no se puede impulsar o pretender aprobar una reforma en materia de democracia electoral que tenga una visión solamente desde un autoritarismo ciego que aspira a homogeneizar la riqueza de las expresiones que hay a lo largo de los 32 estados del país. Así es, Claudia, y por eso es que iniciamos este programa diciendo, si bien sí es efectivamente una marcha abierta y en defensa del Instituto Nacional Electoral, fue mucho más allá el mensaje de José Woldenberg, hablando de pluralismo y de diversidad política. Claudia Guerrero, compañera reportera especializada en política, te agradecemos este enlace para desde la redacción de Grupo Reforma. Buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y vamos ahora en vivo también con nuestra compañera Marta Martínez, quien siguió el mensaje de José Woldenberg ahí en la explanada del Monumento a la Revolución, donde se expresó este mensaje y digamos donde concluyó hoy la movilización registrada por Ciudadanos este domingo. Marta Martínez, nos escuchas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Un saludo a todos. Cuéntanos cómo se vivió el mensaje de José Woldenberg. Lo seguimos en esta transmisión, pero sin duda tendrás elementos de detalle de lo que ahí se vivió. Se vivió con mucha energía. La gente estaba muy, muy animada. Corearon en todo momento. El INE no se toca. Aplaudieron también en diversas ocasiones a este académico tan reconocido en temas electorales cuando llamó a defender la democracia, cuando llamó a defender este sistema electoral que él dijo ha costado tantas décadas construirlo y ciudadanizarlo. Le aplaudieron también cuando él llamó a pedirle a los diputados, cuando pidió a todos los grupos parlamentarios en las cámaras del Congreso de la Unión, incluido Morena, a no votar esta reforma y a pensar en el país una vez que esta reforma sea discutida pues en estos espacios legislativos. Sin duda la gente estaba muy animada con esta marcha. Los propios organizadores en el discurso previo o en estos mensajes previos a que llegara el doctor Woldenberg, que decidió marchar y por eso retrasó un poco su llegada, pues reconocieron que la marcha se desbordó a la propia organización, porque ellos hablan de una participación de alrededor de 200,000 personas. Efectivamente, el Monumento a la Revolución estaba abarrotado y hubo un silencio en los momentos en los que hablaba el doctor Woldenberg. La gente guardaba silencio para poder escucharlo y lo aplaudía en estos momentos en los que, como les comentaba, pues hacía estos llamados a defender este sistema electoral y a no permitir que las decisiones en materia de procesos electorales se centralicen a partir de esta reforma propuesta por el Ejecutivo Federal. El evento terminó levantando el puño, los asistentes levantaron el puño mientras entonaban el himno nacional, así que también fue una conclusión emotiva
El doctor Goldenberg se quitó la gorra que tenía mientras los asistentes levantaban el puño. Así que, bueno, esta fue la manera en la que concluyó este mensaje, que fue breve, no se extendió tanto, pero fue un mensaje sin duda conciso y que de alguna manera fue apoyado por los asistentes con estos gritos de el INE no se toca y de defendamos al INE y de no pasará, cuando se referían a esta reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal. Así es. Déjame retomar, Marta, algunos elementos del mensaje de José Goldenberg que podríamos reforzar con lo que tú escuchaste ahí directo y la respuesta que hacían los ciudadanos ahí concentrados en el Monumento a la Revolución. Planteaba Goldenberg la defensa, sin duda, de las instituciones existentes. Llamaba a evitar una agresión a instituciones que han garantizado el tránsito pacífico en la vida política. Decía Goldenberg, México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo nuestro sistema democrático. Planteaba yo, y se lo comentaba hace un momento con Claudia Guerrero, con nuestra compañera Claudia Guerrero, que si bien el mensaje, y tú lo viviste ahí, el grito es el INE no se toca, me parece que el planteamiento de José Goldenberg va incluso más allá, es decir, nos habla de los riesgos de evitar un México plural, un México diverso, un México donde se escuchen todas las voces y que de alguna u otra manera las autoridades electorales que se han construido con el devenir de los tiempos hoy en día garantizan esa pluralidad política, al menos con la participación de los ciudadanos en las urnas. ¿Es así como lo viviste ahí en Monumento a la Revolución? Así es, Francisco. Efectivamente, él llamó a una defensa a las instituciones, pero sobre todo habló de lo que significaría no defender estas instituciones que él señaló en reiteradas ocasiones han permitido este trance pacífico en los momentos en los que esta transición pacífica en donde un partido y otro puede obtener tanto la presidencia de la República como las gubernaturas o espacios en el Congreso de la Unión. Efectivamente, como tú mencionas, sí fue un llamado a defender al INE, pero también un llamado a defender el Tribunal Electoral, también un llamado a defender los organismos electorales locales y también un discurso de advertencia de qué sucedería si México no regresa a este sistema electoral en donde no se garantice la pluralidad de las opiniones y de las diversas fuerzas políticas en este país. Él incluso en algún momento habló de que en México hay antecedentes, es decir, México es algo que no ha vivido. Él habló de el gobierno de un partido hegemónico, él habló de la falta de mayorías y de pluralidad en el Congreso, y él habló de la centralización de diversas decisiones en el importantes en materia política en el Ejecutivo Federal. Así que sí fue un llamado a defender las instituciones, el INE, los tribunales, los soples, pero también un llamado de alerta de los riesgos que se corren si no se defiende este sistema electoral, como él lo llamó, que se ha construido a lo largo de diversos años hasta llegar a un momento en que este ya se encuentra ciudadanizado. Así es, dice Goldenberg, y cito, y con esto redondeamos esta parte, Marta, nuestro país late en diferentes formas de pensar, distintos intereses y cuerpos valorativos, diversas plataformas políticas e ideológicas. Solo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones. Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado. Y justamente, Marta, el llamado ahora a los partidos políticos. Tú cubres habitualmente la Cámara de Diputados, sabes cómo es el proceso que se estará dando ahí. Sin duda será interesante ver lo que ahora ocurrirá, de qué manera los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados decodifican el mensaje que les dio este domingo 13 de noviembre en la Ciudad de México y en distintas plazas del país, la ciudadanía pidiéndoles una defensa al Instituto Nacional Electoral y, como ya decimos aquí, una defensa al pluralismo en nuestro sistema electoral. ¿Cuál será el devenir, Claudia, lo que tú conoces y sabes que está ocurriendo en la Cámara de Diputados en los próximos días, en las próximas semanas?
Bueno, recordemos que el presupuesto de egresos de la Federación fue aprobado la madrugada las últimas horas del viernes pasado, así que, bueno, se sabe, por lo que han dicho los coordinadores parlamentarios, específicamente Ignacio Mier de Morena, la mayoría, que el siguiente tema a debatir sería esta reforma electoral. Ellos afirman que ya entra bien directo al debate porque ya se han hecho, y efectivamente ya se han hecho parlamentos abiertos, tanto convocados por la mayoría en la Cámara de Diputados como por la oposición, en aquel momento aglutinada en la Alianza Va por México. Así que se espera que el próximo tema fuerte a debatir en la Cámara de Diputados sea justamente la reforma electoral. El coordinador parlamentario ha cambiado las fechas. Primero se decía que inmediatamente después del presupuesto se entraría a la discusión de esta reforma, después dijo que en diciembre, después dijo que bueno, sí, pero en los primeros días de diciembre, porque el primero de diciembre es jueves, y ese día barajó que se podría estar discutiendo. El punto es que en este momento en la Cámara no hay un acuerdo respecto a una iniciativa de consenso. De hecho, pues Adán Augusto ha estado, el secretario de Gobernación ha estado yendo a la Cámara de Diputados, lo vimos el viernes pasado reuniéndose con la bancada de Morena, y bueno, él habló de que se ha reunido con todas las fuerzas parlamentarias, pero hasta este momento no hay un dictamen o un predictamen de consenso en donde estén expresadas las voluntades o las opiniones de todas las bancadas parlamentarias. También es cierto, Ignacio Mier ha dicho que en caso de que no se llegue a un dictamen de consenso, Morena presentaría su propuesta, la cual, si se mantienen las bancadas en este momento en lo dicho, no alcanzaría la mayoría, porque si Morena presenta su iniciativa, pues se prevé que sea la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si es esta la que presenten, la que la bancada mayoritaria haga suya, tanto momentos en los próximos días, pero lo que sí podemos afirmar en este momento es que no hay un consenso. Y también hay que recordar que hoy el PRI marchó en esta, los diputados del PRI, el coordinador parlamentario, el líder nacional, que también es diputado federal, marchó en esta marcha, fue parte de esta movilización, y ha dicho abiertamente que no va a votar nada que afecte al INE y a las instituciones electorales. Y por último, comentarte, Francisco, que al final de la movilización de la marcha el día de hoy se anunció que el día que se discuta la reforma en la Cámara de Diputados va a haber una nueva movilización para pues pedirle a los legisladores que voten en contra cualquier afectación a las instituciones electorales. Así es, por eso decíamos que hoy fue el Día de los Ciudadanos. Veremos cuál será ahora en adelante el papel de los partidos políticos y cómo escuchan el mensaje que se dio. Y desde luego, como bien dices, esta advertencia que lanzan de una nueva movilización una vez que se discuta o que se plantee la posibilidad de discutir esto en la Cámara de Diputados. Marta Martínez, compañera reportera especializada en asuntos legislativos y de política, gracias por estos minutos para desde la redacción de Grupo Reforma. Gracias a ti, saludos a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, ya lo tiene usted ahí el recuento directo de quienes estuvieron, y en este caso Marta, junto con miles de ciudadanos escuchando este mensaje de José Woldenberg. Y vamos ahora a ver de qué manera y a acompañar esta revisión que estamos haciendo de la movilización registrada este domingo, cómo se vivió desde el ámbito ciudadano y cómo fueron caminando los miles de ciudadanos que salieron este día a defender al Instituto Nacional Electoral, en voz de nuestro compañero Óscar Buscanga, reportero, compañero en estas transmisiones también. Óscar, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes al auditorio del Grupo Reforma, gracias por esta mención. Comentar que no solo se sigue viviendo, me encuentro justamente en Paseo de la Reforma, esta avenida icónica de la Ciudad de México, estamos de acá a unos 500 metros del Ángel de la Independencia, el contingente de ciudadanos que están participando en esta marcha todavía sigue. Digamos que empezó el discurso sin que llegara el mucho contingente todavía de personajes de la mañana, estaban formándose, siguen todavía, algunos están cortando camino, ya no siguen sobre el paseo, sino tratan de cortar sobre otras avenidas para tratar de llegar al monumento a la Revolución. Y lo importante que para que la gente sepa es que ambos carriles, ambos sentidos
de este paseo de la reforma, sí, esta forma de avanzar, por lo que estamos viendo, lo que tuve la oportunidad de ver en nuestro enlace, de avanzar en Chile, todavía la participación de Chile, como si se va a terminar. Sí, sin duda que sigue esta movilización y veíamos y registrábamos y digamos tú, habiendo estado ahí, Óscar, ¿qué tanto fue la participación de los partidos políticos? Sin duda me parece que hoy quien marca el día son los ciudadanos, porque si bien se han venido registrando ya en algunos espacios y con la información que nosotros mismos vamos difundiendo, la presencia de algunos políticos me parece que quedaron muy disminuidos ante esta marea que vemos en pantalla de ciudadanos organizados que salieron y por su propia voluntad marcharon este domingo. Sin duda es algo que hay que especificar, la participación de partidos políticos, sobre todo de oposición, fue menor si se compara con la participación ciudadana. Incluso que tenemos la oportunidad de estos 10 minutos de la participación, justamente aquí en el gobierno de la retaguardia, los representantes del PRI, del PAN y del PRD, en contingentes separados, cada uno abanderando diversos movimientos que acompañaban de estos personajes, no venían como coalición. Primero vimos que pasó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Cárdenas, Mesina Cárdenas, conocido como Alito, a su lado iba el senador Rubén Moreira, y también iban otros personajes de este partido. Posteriormente, vimos que venía Jesús Zambrano del PRD, un contingente del PRD justamente menor, y después venía el contingente de los panistas, en el cual estaba encabezado por el expresidente Vicente Fox, también estaba Santiago Krill. Hay importante también levantado por la parte ciudadana que preguntarle lo mismo a partidos políticos y a ciudadanos de registrarse. Le preguntamos sobre esta propuesta de disminuir solo el presupuesto al Instituto Nacional Electoral y también al Tribunal Electoral, sino también a los partidos políticos. Lo que encontramos, una gran mayoría de ciudadanos, es que están de acuerdo en disminuir el presupuesto político y auditorio a los partidos políticos, no están de acuerdo con que se forme y que cambien las posturas de las elecciones y también del Instituto Nacional Electoral. Cuando hicimos sus preguntas en Perú, me dijo que no era el momento de hablar de ello, que es algo que se tiene que revisar, pero que lo que conocidos estaban participando era por ir en contra de esta iniciativa presidencial. La reforma política electoral que forma parte de un sentido de respuesta a la situación de fiesta en el que se quedó en el Congreso. Ahí está el contraste de los partidos políticos junto con los ciudadanos que siguen marchando. No sé si tienen la oportunidad de alcanzar hoy a la distancia, pero siguen los mismos. Pues muy bien, pues muy interesante esta movilización histórica sin duda y ya veremos cuál es el devenir en los próximos días de la manera, insisto, en que los partidos políticos lean el mensaje dado a conocer el día de hoy y la expresión ciudadana expresada este día, no solo en la Ciudad de México, sino en al menos 50 ciudades del país, de acuerdo con los datos de los propios organizadores. Óscar Uscanga, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Pues es así como llegamos al final de esta transmisión. Como les decimos, fue una marcha ciudadana registrada no solo en la Ciudad de México, imagen que usted ve en pantalla, sino expresada en diferentes plazas del país. Tenemos registros en al menos, por citarle algunas, ya lo decía Claudia Guerrero, en varias ciudades de Veracruz, desde luego en Monterrey, expresiones en Durango, en Cuernavaca, en San Luis Potosí, en Toluca, en fin, diferentes ciudades. Usted puede ver toda esta información condensada en nuestros productos informativos que estamos dando en las plataformas www.reforma.com, www.elnorte.com, www.mural.com.mx. Y desde luego lo invitamos a seguir, porque desde luego que no termina la información con esto, con este recuento que hacemos aquí. Lo invitamos a ver lo que el día de mañana prepararemos para ustedes en nuestras ediciones impresas y desde luego a estar atentos con este tipo de cortes que hacemos en ocasiones especiales como la que se registra el día de hoy. Muy buenas tardes y hasta la próxima.